Buenos días amigos que nos acompañan a esta hora. Good morning to you. Le doy las gracias a todos por darnos la oportunidad, el privilegio y el honor de entrar en sus hogares, en su vehículo, en su lugar de trabajo, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Para nosotros nos honra el que usted nos preste las próximas dos horas en vivo aquí a través de Tiva TV. Todos los que nos acompañan a través de Cable Liberty, Canal 64 que les estoy anunciando pronto, vamos a estar en el canal 27 en Liberty en Show, descubriendo la isla completa a través de cable. Eh, les voy a avisar con tiempo la fecha para que sepan y se lo digan a sus amistades que cambien del 64, se vayan al 27, que vamos a estar en la isla completa en cable en esa frecuencia. Buenos días a los amigos de Claro TV, canal 26. A todos los que nos acompañan a través de Tiva TV, la productora general de este y toda la programación de nuestro canal, 24 horas al día, hecho aquí en nuestros estudios con nuestro personal y por todos nosotros que tenemos el interés y el compromiso con tu salud, con la calidad de vida tuya y del pueblo puertorriqueño. Y de todos los amigos del mundo completo, porque no se limita a Puerto Rico. Gracias a los que nos ven en Tiva TV en el 8.1, 8.2, 33 y 18.1. Le damos la bienvenida a todos. A todos los que nos acompañan a través de Radio Salud 1520 AM. No abandonamos la radio, sabemos que es un medio muy, 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 muy importante en Puerto Rico. Radio Salud 1520 AM. Y obviamente al mundo maravilloso del Internet, a todos estos internautas, no solo en Puerto Rico, sino a través del mundo que nos ven diariamente y así nos los comunican. Te damos las gracias. Y las gracias por el honor de poder compartir con ustedes por las próximas dos horas. Hoy es viernes y como de costumbre tengo el panel de salud que me acompaña en la mañana de hoy, que lo componen hasta el momento el doctor Norman González Chacón. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Jorge, muy buenos días a todos, toda esa gran audiencia en el mundo entero que nos está observando, que está compartiendo con nosotros y también a los distinguidos miembros del panel, un grupo de compañeros que tenemos en el día de hoy, una visita muy especial, uh -huh. a la cual le, le adelantamos eh, una, una cordial bienvenida. Muy buenos días, licenciada Damari Reyes. Muy buenos días y feliz de estar aquí, eh, como todos los días, celebrando la vida, celebrando este amanecer, invitándote a que seas feliz. Y quería eh, hacer una aclaración. Esto estuve ayer con una persona y me hizo este comentario, el cual agradezco un montón. Y a raíz de esa conversación he decidido cambiar mi frase. La frase que ustedes conocen de mí siempre es, ser feliz es tu decisión. Ahora va a ser, ser feliz es mi decisión. ¿Por qué? Eres tú el que a través de tus palabras llenas ese campo energético, ese campo vibracional. Y cada vez que tú dices es mi decisión, tu campo vibracional lo, lo siente como propio. Y esto pues eh, realmente cuando estuvimos en esta conversación me resonó muy bien. Así que de ahora en adelante, ser feliz es mi decisión. Y así quiero que todos lo repitan porque resuena más con nuestro campo energético. Así que los dejo con esta nueva frase. Muchas gracias, Damari y ser feliz es mi, mi decisión. decisión. Eso lo tenemos bien claro. Muy buenos días, doctor Iván Figueroa Otero. Buenos días, Jorge. Yo añado también que es nuestra decisión. Colectivo. Incluye, colectivo, porque todos debemos seguir el ejemplo de Damaris, que lo hace vivamente y sinceramente. A lo que la conocemos a ella, sabemos que ella hace eso con sinceridad. Eh, eh, de nuevo estoy reunido aquí con, con este grupo de panelistas de que son eh, históricamente un foco, un faro de luz que lleva información sobre la salud, el bienestar y los aspectos que hacen al hombre feliz. Y me siento muy complacido de tener esa participación en lo que yo pueda compartir con este público, que son disiernen y son bien exigentes a lo que decimos aquí. Porque a cada rato, si, eh, cuando van a mi oficina las personas, no se pierden una sola palabra o sentido de lo que decimos. Y me comentan, ¿no? Porque el doctor Almón dijo esto y Norman Juno dijo esto. Y ellos están conscientes del proceso de lo que se está hablando aquí. Así que eh, nos sentimos muy agradecidos de esa oportunidad. Si tengo tiempo, Jorge, me gustaría sí. decir la frase de hoy, que no es nueva. Hoy no, no produje nada, no, tengo, no empollé nada nuevo. <laughs> Eh, dice aquí el espejo mágico de la mente, si todavía tienes la necesidad de perdonar, todavía tienes que aprender mucho sobre la mar, repito, si todavía tienes que la necesidad de perdonar, todavía tienes que aprender mucho sobre la mar. es una frase para meditar, uno sentarse y ver el significado, tiene mucha importancia en el proceso. Y los dejo con esa frasecita para el día de hoy. Muchas gracias, doctor, y gracias por venir vestido. Oscuro. Porque así puedo mirar pero, hacia el frente y veo una... Déjeme distinción. decirle que yo porque pensaba... Tengo un panel ahí de palomo, pero, todo el mundo de... Lo, lo que pasa es que ustedes no han visto mis pantalones que son blancos. ¿Ah, sí? <laughs> y, y mis medias son blancas con Entonces, rayas azules. Por favor permanezca sentado. Sí, sí. Ahí. Pero para que sepan que tengo algo blanco. Tengo toda la escenografía blanca, se me olvidó bajar las gafas de la guagua. Muy buenos días a nuestro invitado en el día de hoy, al señor Félix. Chévere, presidente de la Asociación de Estudiantes de Naturopatía de EDP University, correcto. Correcto. Buen día. Muy buenos días, Feli. Gracias por estar aquí con nosotros. En gracias este por, gracias por permitirme que esté con ustedes, eh, por la invitación de Doctor Norman Ospaldo, eh, que pudiera compartir nuevamente con ustedes aquí. Aquí estarás y, como siempre te he dicho antes que estuviste, en plena libertad de expresarte lo que desees expresar en cualquier momento sin ningún problema. Muchas gracias. Muy buenos días, doctor Norman González hijo. Buenos días Jorge y buenos días a los compañeros de panel. Me, nos acompaña Félix como acaba de mencionar el doctor Figueroa, Damaris y a mi querido padre. De verdad que bien complacido, bien contento de, de estar nuevamente aquí con con ustedes eh, para compartir todo aquello que sabemos que será de beneficio para la salud de los amigos y las amigas que están ahí pendientes de la mejor información. De salud que se lleva a través de los medios aquí en Puerto Rico. Le doy las gracias a todos por estar presente. El primer mensaje de texto de hoy lo recibí a las 3 y 12 de la mañana. Parece que la gente no está durmiendo muy bien y nos están escribiendo bien tempranito. Pero antes de ir a eso, quiero hablar de una actividad muy especial que se llevó a cabo esta semana. Este, saben que todavía seguimos con la poca transparencia acostumbrada, que no sabemos. Si van a fumigar, con qué van a fumigar, cuándo van a fumigar, no tenemos idea. A lo mejor un día de esto nos levantamos y si llevamos un mes fumigando y ustedes no se han enterado. Todo eso es posible. Este, y ya yo he oído tanta y tanta información sobre eso que a la verdad que no entiendo por qué no hay una decisión tomada y prestando atención sobre todo a la salud. Sí la hay, la hay tomada, la hay una información tomada que fumigar. Pero que no la han informado oficialmente. Y ese es el problema: que repito, la transparencia. Tienen a todo el mundo en un estado de nervio, todo el mundo sacando nuevas teorías, nuevas filosofías, pero basados en una, espe una especulación total, porque no, no, ha no han dicho esto va a suceder tal día y de esta manera. Esta semana hubo una manifestación convocada por sectores de la salud, por la Asociación Médica, en la cual asistieron pues, muchas áreas de, de interés del sistema de salud de nuestro pueblo y el pueblo en general, ciudadanos. Y hubo una participación muy específica de los estudiantes de Naturopatía y de la Universidad de EDP University. Y el doctor Norman Osvaldo, igual que Félix y Damar y todos participaron de dicha actividad y yo quiero coger este primer, el comienzo del programa para que nos expliquen qué fue lo que sucedió allí cuál fue el planteamiento hecho por ustedes. Bueno, lo, lo, primero, sí, lo primero que decidimos fue eh, unirnos eh, a la causa y hacer acto de presencia, porque es importante que, que nosotros también llevemos la voz de, según lo hacemos todos los días a través de los medios, según lo hacemos todos los días eh, en nuestra vida aún privada, ¿verdad? Que queremos comunicar salud y queremos dar esas herramientas, pues quisimos hacer presentes allí y apoyar. Eh, este esfuerzo eh, y esta invitación también de la asociación del Colegio eh, de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Y allí estuvimos junto a, a este grupo, pues, una representación, junto aquí al compañero eh, Félix Chévere, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes allí de DP University de Naturopatía, otro grupo de compañeros que hicieron bien en acompañarnos. Y, y estuvimos participando de la, de la dinámica que allí se hizo, hicimos acto presencial y también tuvimos la oportunidad de hacer varias expresiones eh, a varios medios este, y en un momento dado pues tuvimos la, tuve la oportunidad de, de expresar nuestro sentir a, a, a nombre de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Naturopatía y también a nombre de, de la Asociación de Estudiantes y, y entiendo pues que se hizo un buen movimiento, hubo una buena dinámica, precisamente expresando, expresando nuestro sentir y haciéndonos eh, unísonos con, con esta causa donde, donde, donde tenemos que hacer el todo por el todo y todo lo que esté a nuestro alcance por tratar de evitar eh, este tipo de fumigación o por lo menos de hacer conciencia sobre las medidas y los preparativos que, que debiera hacer, eh, que deben hacer los ciudadanos en el caso de que nos tengamos que enfrentar al asunto de la, de la fumigación, el asunto preventivo. Hemos mencionado aquí en, en estos programas que es un asunto de, de todos los días. O sea, cada cosa que nosotros hacemos en pro de nuestra salud, en cada momento, es, una, es, es algo que estamos haciendo a favor nuestro, a favor de los que nos rodean y también <laughs> eh, tomando en consideración todos esos aspectos del ambiente, que, que este no es el primero. Estamos expuestos todos los días a sustancias tóxicas, se nos ha fumigado, se nos han llenado la, las comidas de todo tipo de químicos y, y, y la preparación eh, de nosotros eh, hacia el público, la comunidad, es algo de todos los días. O sea, nosotros no podemos esperar a que, llegue, a, que, a que tiren la bomba atómica para salir corriendo. O sea, nosotros tenemos que todos los días hacer preparativos en términos de nuestra salud y preparar nuestro organismo para cualquier cosa a la que podamos estar expuestos. Y eh, tuve allí la oportunidad de, de hacer el énfasis eh, en, en, en este sentido, ¿verdad? Así que me gustaría que también eh, el compañero Félix Chévere nos hiciera compartir algo del sentir que se dio allí, de la dinámica que tuvimos la oportunidad de, de presenciar. Sí, eh, eh, estuvimos allí compartiendo, eh, vimos diferentes tipos de expresiones, aparte de la, de la nuestra. Eh, hubo expresiones artísticas. Eh, de diferentes modalidades, eh, de parte de diferentes grupos eh, ambientalistas, inclusive eh, ag agricultores eh, orgánicos, estuvieron allí eh, presentes. Eh, y fue una experiencia muy bonita el, el compartir por un bien, eh, por el bienestar de nuestra salud, de nuestra salud como pueblo. Eh, y pues yo lo que veo dentro de todo este proceso es que ya la decisión está tomada. Ya eh, se va a hacer el proceso de la de apreciación la con el NALET. Eh, esto es cuestión de tiempo. Eh, se hicieron las vistas públicas, pero realmente no se tomaron en consideración la información que se presentó allí. Eh, y, y esta pues eh, es una presión que podemos nosotros seguir haciendo, eh, porque además de la, de la presentación que se hizo en San Juan, se hizo también en Mayagüez. Otro grupo estuvo allá haciendo eh, el mismo proceso. Eh, y nosotros lo que tenemos que hacer es pues, orientar eh, al público de qué debe ocurrir eh, o qué deben hacer cuando esto eh, pase. Es lo más importante. Porque tenemos que alertarle de todos los daños a la salud a nivel neurológico, a nivel de los niños, a nivel de los peces, de las aves, de, de nuestras eh, las abejas, las mariposas. A todo el daño que va a, a ocurrir cuando esto comience. A mí, y me pueden corregir, porque a mi entender, esta es mi, mi percepción la primera vez que yo veo a los médicos expresándose y a los naturópatas junto a ellos públicamente asumiendo una posición eh, a nivel de toda nuestra isla en un aspecto relacionado con la salud, que estén juntos en la misma dirección. Número uno, la salud del pueblo. Para mí es la primera vez, muy impresionante, definitivamente. Si ha sucedido antes lo desconozco, pero es la pena es que yo lo veo. Dígame, doctor. Sí, no, y es importante señalar que somos, fuimos los naturópatas los primeros que señalamos alternativas naturales. Hablamos de los insecticidas y hace tiempo que yo vengo hablando de esto en los medios, hace más de 7, 8 años que lo estoy diciendo cuando apareció por primera vez. El, el dengue hemorrágico uh -huh. lo empecé a proclamar que tenemos insecticidas naturales que, que los pueden asperjar donde quiera, donde hay niños, donde hay insectos y que no, no produce ningún tipo de daño, que están hechos a base de eucalipto y otras plantas medicinales como el nim, el como, como la citronela, el limón y el orégano, que son son insecticidas naturales que se usan en la industria que están aprobados por las organizaciones este, gubernamentales eh, de la EPA y, y de otras también eh, que se han utilizado exitosamente sin embargo escogen el más tóxico el más dañino y también el más barato que, que existe entonces ahí pues hay un contraste porque parece que la salud de nuestro pueblo no tiene mucho valor y nos tratan con lo peor que se puede escoger. Y eso es lo que indigna. Eso es lo que realmente no, nos pone en, en estado de alerta y de, y de rechazar tajantemente este abuso que se quiere cometer contra todo este pueblo y contra todos los organismos que se van a ver afectados. Como acaba de señalar Félix. Todos estos organismos que se van a ver afectados. Y que son parte de nuestro entorno y de nuestra ecología y ambiente que son, que son vitales para la, la existencia de otras, de, de otras especies y de la agricultura. Sobre todo también la agricultura. Tengo que pausar obligatoriamente, pero vamos a continuar. Eh, estoy seguro, que a base de lo que acaba de decir, voy a recibir muchos mensajes de texto que sea específico en los remedios naturales. Así que, que se los digo para tenerlos preparados para Colita. Me los mencioné porque estoy seguro que los voy a estar recibiendo. Amigo, vamos a pausar y continuamos con este tema tan importante de la salud, porque ya no es tu salud ni el que está al lado tuyo. Es la salud de todo el pueblo puertorriqueño. Quiero que tengamos eso claro. Ya no se trata de tu salud. Se trata de la salud de todo el pueblo puertorriqueño. Regreso con ustedes después de esta pausa.